Hay que tener, miren, es importante que aquí puede pasar cuando tengamos cosas trigonométricas que no sean un cero, sino que yo te coloque aquí, por ejemplo, cuando x tiende a pi medios. ¿Cuál? Sin peor. Aquí ya puede, esto es un número. Para efectos prácticos de esto es un ángulo. Si yo quiero pi medio, pongo aquí seno de pi medio. Pi medio es 90 grados, seno de 90 es 1. Coño, no sé qué. Pongo uno ahí. En el numerador, coseno de pi medio. Coseno de pi medio es 0. ¿No? Sería 1 menos 0 o 1. El resultado de esto me da 1. Entonces, bueno, el límite cuando x tiende a pi medio de esto es 1. Y al final voy a evaluar en el coseno el valor que está aquí. En un angulito igual. Puede ser pi medio, pi cuarto, pi sexto, pi verga, lo que sea. El detalle de aquí ahora, esto es 0 para que sea una indeterminación. ¿Qué pasa con el coseno de 0? Es 1. 1 menos 1, 0 aquí arriba. Y seno de 0 es 0. 0 sobre 0, indeterminado. ¿Está claro? Tienes que trabajar eso matemáticamente para generar una expresión distinta que te pueda eliminar la indeterminación. ¿Está claro? Y aquí no me sirve de que x tiende a 0, entonces si pasa el número para acá, me dice que me hace que lo voy a, ese es el que voy a cancelar, ¿no? Eso es para expresiones polinómicas y que tú puedas factorizar y todo. Ustedes están acostumbrados a racionalizar raíces, ¿verdad? Y para racionalizar raíces se aplicaba la conjugada. Bueno, resulta que si tú en trigonometría quieres construir una identidad trigonométrica, te funciona multiplicar por conjugada también. Porque el detalle está en lo siguiente. Yo de hecho se lo demostré en una clase. Que la identidad trigonométrica es fundamental, que el seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x, es decir, la suma de los cuadrados del seno y el coseno cuando el argumento o el ángulo es el mismo, eso me da 1. ¿Cierto? Entonces tú dices lo siguiente, oye, pero tú puedes escribir que el seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno cuadrado de x. O sea, esto se puede escribir así. Y si yo el 1 lo elevo al cuadrado, es lo mismo. Y observen que aquí yo tengo la diferencia de los cuadrados de los valores. En otras palabras, yo el seno cuadrado de x lo puedo escribir como 1 más coseno de x por 1 menos coseno de x. Eso es una suma por diferencia al final. ¿Sí o no? Ah, yo tengo 1 menos coseno de x aquí. Acá, si yo a este pana le multiplico la conjugada, genero esto y esto me genera el seno cuadrado. Replay. Este proceso quedó claro. De que la identidad trigonométrica, si pasa el coseno para acá, de aquí yo puedo transformar esto para acá sin problema por ser una diferencia de cuadrados que yo sepa por álgebra. Eso es la suma por la diferencia. Hasta ahí no hay rollo. Es decir que tú pensabas que esto era bello, hermoso y ladillo de bachillerato, pero resulta que ahora tú lo puedes escribir así. ¿No? Te digo yo lo siguiente, aquí, por favor observen que si esto tuviese un más, la indeterminación de arriba no sería indeterminada. Aquí sí, de bola, porque seno de cero es cero. No puede hacer nada. ¿De acuerdo? Pero arriba, si todavía tuviese un más, tú dices, coño, coseno de 0 es 1 y 1 más 1 es 2, por ejemplo. O sea, si yo le agrego a este pana, aquí, multiplicando, voy a hacerlo para poco a poco ir conectando, 1 más coseno de x multiplicándolo, y al alterar arriba tengo que alterar también abajo. Al aplicarle a este, multiplicarlo por su conjugada, este por este me va a generar el seno cuadrado de x. Y si tú escribes estos dos como el seno cuadrado de x, él te va a cancelar el seno de x, que está en el denominador. O sea, al final es pura trigonometría. Ah, no, que antes era bien bonito porque eran puras x a la 2 o pura raíz cúbica de x. Ahora empieza el seno y el coseno y ya, ay, qué difícil es. Es la misma vaina. Álgebra, ahora le estoy poniendo seno de x o coseno de x. Es lo mismo, solo que hay un bloqueo ya automático de usted.
Empieza, nada más leen C O S en una sola palabra, coseno, y empieza aquí un tic nervioso en el pie. Mierda, igual. No, coño, traten de quitar ese párvulo de ahí. Vengo para acá abajo. En el numerador, si yo tengo el límite cuando x tiende a 0 de esto por esto, es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Por si acaso, trigonométricamente, aquí estoy elevando al cuadrado la función completa. Y por notación, es lo mismo que tú se lo coloques al coseno. ¿De acuerdo? No es lo mismo que se lo pongan aquí porque es el ángulo elevado al cuadrado. Vamos. Aquí sería solamente al coseno. Pues se le puede poner paréntesis, se deja el coseno de x y ya. Lo mismo es. Y 1 al cuadrado de 1. Ahora el denominador que tengo, bueno, seno de x, que multiplica a 1 más coseno de x. Este pan, yo coloco el 0 aquí, no importa, lo bajo. ¿Cierto? Ahora, ¿para qué le multiplicamos por la conjugada? Para quitar el necio seno de x, que si yo pongo un 0 ahí es 0. Entonces, ¿por qué multiplicamos por conjugada? Porque al generar esto, esto que está aquí, es el seno cuadrado de x. Y aquí todo esto lo voy a transformar como seno cuadrado de x. ¿De acuerdo? Borro aquello un momento que voy a seguir aquí. ¿Cómo queda esto? Límite cuando x tiende a 0. Este es el único que va a ser el trigonometría de hoy. Después vienen otros bellos y hermosos. ¿Arriba qué queda? Seno cuadrado de x sobre, aquí en el denominador, seno de x por 1 más coseno de x. Observen que aquí en este caso, si yo pongo el 0 aquí, aquí no, no importa. ¿Sí? Pero si pongo el 0 aquí, vuelve a ser 0. Y 0 por algo, esto me está ladillando. Y que yo sepa, seno cuadrado con este seno que está aquí, es como si yo escribiera esto así al cuadrado. Ojo. Y por eso puedo cancelar este con uno de este y arriba me queda seno de x. ¿Cómo va quedando esto? Límite cuando x tiende a 0, en el numerador seno de x solo, y en el denominador 1 más coseno de x. Si evaluamos, si pongo aquí un 0, coseno de 0 es 1, y 1 más 1 en el denominador me da un bello 2. ¿Cierto? Y aquí arriba, seno de 0 es 0. Ay, no da un valor. No necesariamente es un número. ¿No? O sea, me refiero a un número distinto a 0. Porque 0 entre 2 es 0. 0, cualquier cosa es 0. ¿Qué generó este resultado final? Mira, un 0. Evitamos una indeterminación y al final el resultado de esto, que va a quitar lo que explicamos ahorita que fue la conjugada, el resultado del ejercicio inicial, cuando tú pones el 0 aquí, que antes era 0 sobre 0, al hacer el trabajo, esto tiende a 0. Puede tender a 1, a 2, a 3, a 5, a 7, a 20, a lo que sea, pero en este caso, el ejercicio tendió a 0. ¿Qué peludo fue multiplicar una conjugada para trigonometría? Eso es, pana, quítate el chip de la cabeza que tú multiplicas conjugada con raíces. Porque para generar la identidad trigonométrica, que fue lo que les acabo de decir, si tienes 1 menos coseno de x, si tú a eso lo llegas a multiplicar por 1 más coseno de x, obtienes 1 menos coseno cuadrado de x, y esto que está aquí viene de la identidad que lo transformas en seno de x. Sí, lo que tienes al inicio es esto. Ahora, alteraste con esto, pero lo que aplicas arriba lo aplicas abajo. Pero la idea era transformar esto que tienes inicialmente en esto para que te pueda cancelar el seno x que está en el denominador. Y así eliminas la indeterminación. La conjugada que multiplique, ¿no? Como tengo que meterle lo que tiene, ¿no? O sea, a ver si. Sí, claro, aquí. Desde un principio. Fíjate que al principio aquí lo dijimos. Si pongo un 0 aquí, pues el seno de 0 es 1 y 1 más 1 es 2, y ese es un 2 que va a estar ahí multiplicando al final. ¿Sí?
que después vienen las propiedades de límites y que el C2 se puede sacar como un medio, bla, 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 pero claro, yo quiero dejarlos ahí. Y al igual, si tú tienes con seno abajo, también se hace lo mismo. Puedo hacer tanto el numerador como el numerador, sin problema.